Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Kazuya y bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy os traigo al canal el cómo funciona Hidden Halloween. Así que ya sabéis que si os gusta estos vídeos, dejad un buen me gusta y suscribiros si todavía no lo estáis. Dicho ninja es nuevo de esta semana, por lo tanto, al menos cuando estoy grabando esto, tened presente que como buen Hidden es principalmente pegador, aprovecha sobre todo lo que son las marcas que produce, como igual que el resto, pero también tiene el problema de perder vida, así que eso lo tenéis que tener muy presente, pero en función de cada Hidden, cada uno lo pierde de manera diferente. Sí que es verdad que más o menos van pegando, pero unos los hacen con unas características y otros con otras. Pero no os preocupéis que esto lo vamos a explicar, al igual que también tiene su parte de buffo. A partir de ahí vamos con lo que es la esotérica, que inflige daño seguro basado en la vida máxima a un máximo de 3 unidades enemigas. Por cada unidad golpeada consume un 15% de vida, además inflige interrupción al objetivo seleccionado y si la vida está por debajo del 50%, el daño infligido por esta habilidad se duplica. Datos a tener en cuenta en lo que es la esotérica: lo primero de todo, que hacemos daño sí o sí; lo segundo, que podemos hacer a la hora de pegar a un máximo de 3 unidades, puede ser que le peguemos a una, a dos o hasta un máximo de 3, pero también tener presente que perdéis un 15% de vida por cada ninja al cual golpeéis, por lo tanto estamos hablando que en este caso podéis llegar a perder un total de un 45% de vida. Es bastante, pero digamos que lo podemos llegar a aprovechar. ¿En qué sentido? Lo primero de todo, que tenemos control. Y lo segundo, que si tenemos la vida por 50% o menos en cuanto al Hidden, el daño será el doble. Así que eso lo tenéis que tener muy presente. En cuanto al básico, ataca a los enemigos de una fila aleatoria, les inflige marca de maldición, que no se puede disipar o evitar, y tiene cierta probabilidad de producir retroceso en una unidad al azar. Cuando la vida está por debajo del 50%, esta habilidad cierta seguro y reduce la oportunidad de atacar normal al receptor en 1. Es decir, lo primero de todo, en cuanto a la marca de maldición que lo producen todos y cada uno de los Hidden, en este caso lo que hará es que dicho atacante, cuando reciba daño, será el daño equivalente al 3% de la vida máxima, además de aumentar el ataque y el ninjutsu en un 5% del ninja atacante. Por lo tanto, si le pegamos a un ninja con marca, nos iremos bufando. Ahora bien, tiene una contra, y es que si pegamos a lo que es un ninja con marca, iremos perdiendo vida. En principio, a mi modo de entender, esta marca la pueden aprovechar todos los ninjas del equipo. Pero aún así, como ya sabéis, estas descripciones son bastante ambiguas, así que las cosas hay que irlas probando, pero en principio, a mi entender, hace eso. Así que tenéis que andar con mucho cuidado a la hora de utilizar dichas marcas. Aparte, y lo más importante, es que cuando nuestro ninja, es decir, Hidden, está por debajo del 50% de vida, lo que es el básico acertará seguro, por lo tanto no lo podrán esquivar. Y además tenemos la posibilidad de quitarle ataques básicos al ninja atacado. Así que, bien, en este sentido nos podemos llegar a proteger. En el tema del combo, realiza un combo al enemigo con flote alto, produce el derribo y la marca de maldición, que no se puede dispersar ni evitar. Esta habilidad acierta seguro y aumenta en 1 el turno el cooldown de la esotérica si este ya lleva ciertas acumulaciones de marca de maldición. Por lo tanto, aquí lo que tenemos claro es que la marca de maldición la podemos ir acumulando a los ninjas al igual que el veneno. Así que eso también lo tendréis que tener muy presente, sobre todo por el daño que os puede llegar a hacer a vosotros mismos quitándoos vida. La parte positiva es que acierta seguro, por lo tanto tenemos la oportunidad además de aumentarle lo que son turnos de cooldown, al igual que en el básico con el de básico, para evitar hacernos daño. En el tema de los pasivos, activa lo que es antes de cada esotérico, inflige daño seguro de ataque seguido avanzado por 10 y marca de maldición al ninja con vida más baja del bando enemigo y a la columna en que está este ninja. A una unidad aleatoria le causará flote alto,
y el enemigo derrotado por esta habilidad no puede resucitar. Por lo tanto, en este caso, antes de activar dicha esotérica, activará dicha pasiva, hará el daño pertinente y a partir de ahí invocará lo que es la esotérica. En el tema del segundo pasivo, Hidan tiene inmunidad a situaciones de mal estado y por cada daño recibido reduce su cooldown de la esotérica en un turno, por lo tanto es parecido a lo que en este caso como podría ser Naruto 6 sendas o Kisame semejada fusión, así que viene bastante bien. Cuando Hidan es derrotado, los ninjas del equipo aliado lanzan 3 veces el esotérico y Hidan resucita con un 40% de vida. En este caso, además, digamos que un turno reducido del cooldown de la esotérica. Resumiendo, que parece bastante lioso, es que por cada daño que recibe Hidan, reducirá un turno de cooldown. Cuando Hidan, en este caso, ha sido derrotado, en cuanto los ninjas del equipo aliado lanzan 3 veces el ataque esotérico, Hidan resucitará con un 40% de vida. Además de con un turno reducido del cooldown de la esotérica, por lo tanto lo podremos llegar a lanzar lo antes posible. En este caso es un ninja bastante más completo que los otros Hidan, sí que es verdad que tenemos el limitación de sangre que hace muchísimo daño, tenemos también la posibilidad del fundador de Akatsuki, el Hidan normal que tiene también su avance, son ninjas bastante interesantes. Sí que es verdad que tienen la contrapartida esa de que juega con su propia vida, pero bueno, no deja de ser lore. En principio, esto es todo lo que hace el ninja, espero que haya quedado claro, así que poquito más, simplemente comentar, compartir, dejad un me gusta si os ha gustado el vídeo, suscribiros si todavía no lo estáis, activad la campanita para que os notifique cuando subo vídeo. Dicho esto, aquí me despido, así que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.